aumentado, ¿no? Aumentado, estáis ahí así, tenéis más objetos. Así nací con ambos, no es una opana, está muy cachavos. Open ham. Así está. ¿Le aumentan esto, no? Sí, dice que le gusta. El melón significa la M de médico, obstétrico, la E de enfermero, la L de laboratorio, la O de odontólogo, la N de nutrición, nutricionista y la P de psicólogo. Es una sigla que significa e impide el olvido del paso de la mujer gestante por algunos de estos sectores que representan cada letra de esa sigla. Justamente con ellos, cuando ellos se puede, coordinamos y bueno, nosotros los vamos a buscar a las chicas cuando nos dicen, por ejemplo, tal día vamos a buscar a todas las embarazadas que tenemos para que tengan todas las chicas el melón y que por suerte la mayoría las tienen. Al principio cuando se comenzó sí era un poco más dificultoso porque había que ir a buscarlo, pero a medida que va pasando el tiempo la consulta espontánea es mucho más frecuente. En los últimos meses logramos terminar con un mito que la mujer embarazada no puede recibir atención odontológica. Siempre se apunta desde el punto de vista nutricional tratar dentro de lo posible y dentro de los recursos que tiene la mamá que la alimentación sea lo más variada posible, ¿sí? Hacer hincapié en el consumo de legumbre, explicarle el por qué, ¿sí? Explicarle que porque contiene hierro, explicarle para qué le favorece el hierro, explicarle con qué alimento que ella está consumiendo puede combinarlo, ¿sí? A eso se apunta en el tratamiento nutricional. Después cuando hablamos particularmente de su embarazo, yo siempre les pregunto si ese bebé lo buscaron, lo planificaron, o sea, trato de no usar la palabra no deseado o no buscado, entonces siempre les digo, ¿lo buscaste o cayó del cielo? La población criolla es la que más interés tiene en la gimnasia preparto, ¿sí? La originaria no tiene mucho interés porque nosotros lo vemos así y yo particularmente, que es lo que estoy haciendo esto, es increíble cuando ellas van a la sala de parto a parir, ellas saben todo. La estrategia del melón, digamos, sería la base, comenzar con la primera atención. De ahí se empieza a desglosar lo que la embarazada va a ir atravesando en todo el periodo de su embarazo. El principal beneficio es la atención integral. La embarazada, como cualquier persona, debe gozar de un perfecto estado de bienestar físico, emocional y social para calificarla como en buen estado de salud. Por ello, el melón asegura la detección de signos de alarma o síntomas que permiten identificar situaciones de riesgo y hacer la referencia oportuna al nivel de complejidad correspondiente.